Llevas razón, vale, pero perdón, perdón. Eso. Con razón, pues, no le había dado el micro, perdón. Pensaba que sí se estaba yendo. Bueno, vamos a empezar. Mira, pues lo primero que he dicho, que estaba por ahí Lola, que hoy, que le dije el otro día que íbamos a hablar del póster, ahora ya sí se oye, ¿no? Bien. El otro día le comenté a Lola que me hizo una pregunta y le dije que ella me recordara que íbamos, que hablara sobre su póster, sí. Además de hablar sobre su póster, voy a resolver algunas preguntas que ya había estado realizando de una forma reiterada. Entonces, lo primero eso y luego va a dar tiempo a hacer todas las preguntas que queráis. Lo primero, referencias comentadas a un vídeo. Me preguntáis si la referencia utilizada en todos los apartados debemos también ponerla en un punto que ponga referencia únicamente. Vamos a ver. En el texto no. Los diferentes apartados que tiene el documento de texto, no se ponen las referencias, solamente se ponen abajo. En el texto lo que se ponen son las citas. Las citas. ¿Qué son citas y qué son referencias? Ahora lo vamos a ver después. Y luego, otra pregunta que me hacéis es que dónde puede buscar vídeos, cómo puede buscar vídeos que puedan tener relación con mi juego. Pues mirad, el sitio con un contexto similar es en el canal nuestro que tenemos del blog y el canal de YouTube. Si vais al contexto este dentro del juego, pulsáis ahí y os aparece aquí o aparece la página web en la que tenemos miles de juegos. Entonces, estos miles de juegos podéis poner palabras y verlo. Entonces, no sé, uno dice Indiaca y encontráis juegos sobre Indiaca. O sea, al final uno estará con K o estará así, Indiaca. ¿Vale? Y encontráis todos estos juegos. Otro dice, voy a poner uno de pillar, pilla. Otro de pilla. Voy a poner otro juego que es, a ver, y encontráis todos esos vídeos. Voy a poner otro que es de colas que van pillando porque llevan una cola detrás. Las colas, pues está ahí, cola, colita, atrapa la cola. Vale, entonces cojo, por ejemplo, un vídeo. Cojo ese vídeo y yo puedo ir desde aquí al vídeo, verlo en YouTube y puedo ir a la referencia concreta al vídeo, a un punto en concreto y compartir. ¿De acuerdo? ¿Vale? Es lo que quiero que sepáis. Bien, vamos a ver más cosas. Eso por aquí, que es la pregunta de la referencia y tal. Y ahora voy a explicaros de nuevo qué son citas y referencias. Cita. La cita en el texto sería esto. La cita en el texto. Sí, comenta. Aquí está la Natalia, míralo. Aquí está la cita. La cita en la que pondría en el minuto tal. Ocurre, yo no sé qué, una dinámica socializadora, lo que sea. Entonces, yo quiero que en el minuto, o algunos de vosotros ponéis en el minuto tal, y algunos dicen en el juego, y ponen el nombre del juego, ¿vale? Me da igual que el enlace lo pongáis en el 1040 o que pongáis en el momento tal, y el enlace se lo pongáis, por ejemplo, al juego, me da igual. Y luego tenéis que poner aquí. Al final la referencia de esta forma. En el caso de que queráis meter y decir el autor tal en el año tal, pues lo tendríais que poner de esta forma. Y no es que lo pongáis de otro color, lo pongo ahora de otro color para que lo veáis resaltado, pero no tendría que estar de otro color. Esto sería la cita en el texto, que sería la parte que también valdría como comentario de la referencia. Entonces, la referencia que sería, si vamos aquí abajo, tenemos la referencia. ¿Vale? Entonces la referencia pondríamos la referencia con el nombre aquí, el apellido el nombre del autor, pero comenzando por su apellido y ordenándolo alfabéticamente por el apellido del autor. ¿De acuerdo? ¿Aquí qué enlace ponemos? Pues ponemos el enlace genérico a esa cita. No hace falta poner el enlace al punto temporal porque eso ya lo hemos puesto arriba en la cita. Vamos a suponer que hacemos a un mismo vídeo,
10 citas. Y esas 10 citas van a tener una, si son al mismo vídeo, no hay que poner 10 referencias abajo, ¿no? Sería la misma referencia, que a esa misma referencia le corresponden 10 citas, pero eso no es ningún problema, ponéis solamente una cita. Entonces, aquí el enlace no tendría que ser nada más que el genérico. Ahora, Gonzalo me pregunta si, ¿y si las referencias se ordenan por... Ah, bueno, ¿y si es el mismo autor, se ordena por fecha? Sí, si es el mismo autor, se ordena por fecha. Lo normal es que incluso se pusiera por fecha y que luego a la primera que sale alfabéticamente le pondría ahí A, luego B, luego C y luego dentro del texto, luego dentro de la cita, le correspondería luego poner A, B, C. Si son diferentes citas del mismo autor. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, tenemos aquí la cita y la referencia. ¿Vale? Tenemos la cita, la referencia y el comentario que hemos hecho a esa referencia, que le corresponde con la cita. Pues este comentario, yo lo que quiero es que también lo agrupéis dentro del documento, porque la mayoría van a ser justificando mecanismos y, bueno, Ya está. Vamos un poco más para abajo. Bien. Más cosas que quería comentar. Ah, lo de hacer un índice. Si vais... Lo de hacer un índice tenemos puesto... Es que se me olvida siempre, pero lo tenemos aquí en contenido. Cómo hacer un índice está puesto aquí. Lo digo porque hay algunos que a lo mejor tienen dudas en cómo hacer el índice, que algunos todavía me lo preguntan. Luego, el... ¿Qué es lo que quería comentar en relación a lo que le había dicho antes a Lora? Habíamos hablado de su juego y entonces de su póster. Y viendo eso le dije, y es una cosa reiterada a todos, que para que no haya tantas letras dentro del póster, estén de una forma más proporcionada todos los símbolos, excepto alguno que queréis destacar que pueda estar un poco más grande, lo mejor es que lo pongáis todo a 10. ¿Cómo podéis ponerlos todos a 10 centímetros? Pues mirad. A 9 centímetros. Señalamos uno de los símbolos. Después de señalar un símbolo, vemos que aquí aparece opciones de formato. Y al darle a opciones de formato, vemos que aparece opciones de formato. Aquí aparece la anchura y que aparece bloquear relación de aspecto. Si le damos a bloquear relación de aspecto, lo que ocurre es que si cambiamos un número de estos, se nos cambia proporcionalmente todo. La escala o la altura o lo que sea. Entonces, si ponemos en anchura un 9, aquí cambia y pone otro número, pero proporcionalmente ha cambiado. Entonces, se ha hecho más grande sin parecer un huevo, que algunos lo ponéis fatal, lo ponéis tipo huevo, cuando tiene que quedarse redondo. Y así ya queda perfectamente. Para la letra, exactamente igual. Pues tenemos la letra y os digo que quiero que salga mucho más grande porque es demasiado pequeña. La letra que está siendo adecuada parece, pues a veces 36, 40, pero yo creo que con 40 os aseguráis. Entonces aquí tenemos esto como si lo seleccionamos y después de seleccionar cambiamos el número, pues nos aparece 40. ¿Vale? Y se ve ya mucho más grande. Ya tendríais que modificar el cuadro para o quitarle un poco de texto o ponerlo de tal forma que cuadre mejor. Bien, eso era más o menos lo que quería explicar con respecto a algunas preguntas. Otra cosa que te quería explicar antes de que empezamos a hacer las preguntas era lo siguiente. Dentro de las diferentes tareas tenemos los mecanismos. ¿Qué es lo que quiero que hagáis en los mecanismos? Pues mirad, cuando tenemos en el documento, en el juego motor 1, tenemos aquí la explicación de todas las cosas, que por cierto el resumen es lo último que hay que hacer. Entonces aquí tenemos las diferentes explicaciones de cómo hacer el juego con algunos ejemplos, pero aquí llegamos
a una parte que es lo de mecanismos y dinámicas. Pues lo de mecanismos y dinámicas, yo quiero que estéis poniendo aquí los diferentes tipos de mecanismos y dinámicas, que nadie me vaya a poner, este es un mecanismo general, no, no. Me tenéis que explicar a qué mecanismo, con qué mecanismo está relacionado. ¿Por qué? Porque después vosotros tendréis que rellenar un formulario en relación con esto, que son los formularios que aparecen aquí. Entonces, cuando aparezca el, por ejemplo, de mecanismos generales, pues le dais a mecanismos generales y aparecerá aquí. Indica qué tipo de mecanismo. Y entonces, dentro de los mecanismos generales, tenéis que decir a cuál corresponde. ¿Vale? Igualmente hay una parte de errores y propuestas de solución, que yo lo que quiero es que, aunque no hayáis hecho el juego, vosotros seáis capaces de ver, ah, bueno, perdón, antes de eso, estos mecanismos y dinámicas, que aquí los tendréis que detallar, pues tengo un mecanismo socializador que corresponde con tal, 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 ¿vale? Aquí lo explicáis, pues tiene similitud con este juego, lo he recogido de este juego o lo que sea. Y luego aquí quiero que esos diferentes mecanismos los pongáis estructurados de esta forma en relación a justificación de mecanismos, similitud de mecanismo y dinámica, justificación de los mecanismos y dinámicas del juego empleado, la similitud de mecanismos y dinámicas con otros juegos o las diferencias de mecanismos y dinámicas con otros juegos. Justificación, similitud y diferencia. Igualmente, quiero que pongáis aspectos y positivos, aspectos positivos y negativos del juego. ¿Qué serían aspectos positivos y negativos del juego en el caso de daros cuenta que no lo habéis hecho el juego? ¿Cómo vais a saber si es positivo y negativo? Pues hay algunas cuestiones que se pueden ver claramente. Por ejemplo, vamos a suponer que un juego que habéis jugado todos, que es el balonmano mediterráneo, estáis jugando al balonmano de un mediterráneo y os dais cuenta, eso seguro que ha ocurrido, que todos aquellos que son de balonmano o manejan bien este o funcionan bien en este tipo de deporte les va muy bien. Pero sin embargo hay un grupo de gente que se mantiene apartada. Cosa positiva, pues que algunos van muy bien y tal, pero cosa negativa, pues algunos que se mantienen apartados y no se integran en el juego. ¿Cómo podría mejorarlo o cómo podría mejorar este juego? Pues entonces, pues a lo mejor dices, pues yo este juego lo podría mejorar realizando tal cosa. ¿Qué sería la realización? Pues, por ejemplo, ¿qué podría hacer yo para integrar más en el juego, en el balonmano mediterráneo? Pues podría hacer, por ejemplo, dos cosas. Una, podría ser que para que poder marcar gol, todos los jugadores del equipo tienen que tocar el balón, por ejemplo, que estoy poniendo un mecanismo socializador, luego veis de qué tipo. Y otro, por ejemplo, podría ser un mecanismo aleatorio. ¿Cuál es ese mecanismo que podríamos encontrar? Pues, por ejemplo, ese mecanismo podría ser que en lugar, y así también podrían participar más. ¿Cuál podría ser? Pues mirad, que en lugar de utilizar un balón de balonmano, el pase haya que realizarlo con bote. Y que en vez de utilizar el balón de balonmano, sea un balón de rugby, con lo cual el pase ya no es tan claro para aquellos que manejan muy bien o se funciona muy bien en balonmano, porque hemos incrementado una componente aleatoria dentro del juego. ¿Vale? Entonces, yo lo que quiero es que toda esta justificación de mecanismos y dinámicas la estéis relacionando con dinámicas de otros juegos, o sea, me digáis dinámicas relacionadas con tal juego. Por eso no quiero ir a los mecanismos, sino a la dinámica, al punto concreto de otro juego con ese tipo de dinámica. Y eso lo tenéis que poner tanto en el documento 3, tanto en el documento 3, en el que tenéis que copiar esta plantilla, pegarla. Y ir poniendo cada uno de los mecanismos debajo, de los que encontréis, a lo mejor no encontráis todos, pero es que también quiero que lo pongáis dentro de estos mecanismos, dentro de mecanismos y dinámica en ese formulario. Si uno encuentra diferentes mecanismos dentro de recompensa programada, de socializadores, dice, pues tengo 8 mecanismos socializadores, lo hace 8 veces en el que tienes que poner el tipo de mecanismo social, indicar el enlace y la breve descripción de ese mecanismo.
Igualmente, con los errores y posibles soluciones, pues quiero que hagáis lo mismo, errores y propuestas de solución. Llegáis a indicar en qué punto hay tal error, breve descripción. Y aquí podéis poner varios, ¿de acuerdo? Bien. Ahora podemos empezar a que me preguntáis diferentes cosas. Así es que si queréis, me había escrito ya muchas cosas. Laura, pero Andrés, si hemos buscado otras referencias de YouTube y el autor es una cuenta que se llama, por ejemplo, Clases Divertidas, ¿cómo pone el primer apellido? Vamos a las normas APA en ese momento y vemos qué nos dicen. ¿Y qué nos dirían las normas APA? Bien, primero vamos a ver cómo vamos a las normas APA. Las normas APA, vamos a la página inicial, vamos a enlaces, tenemos aquí las normas APA y por ahí tendrá que poner publicaciones, informes, sueldos, citas, comunicaciones, referencias, tal. Vamos a ver qué nos dice. Adaptación, citación, cita, diferentes tipos de citas, indirectas, referenciación. Cómo se ponen las publicaciones periódicas, cómo se pone tal, autoría grupal e individual, libros, autolibro, diccionario, entrada, de agencia, tal, diferentes tipos de esto, prepararlo. Bien, vamos a ver si pone un resumen por aquí, es para que lo veáis, que yo creo que lo ponía. Referencias con información faltante. Bien, cuando la referencia carece de información, la entrada debe adaptarse según la siguiente tabla. Entonces aquí tenéis diferentes opciones. ¿Qué es lo que ocurre? Te falta. El autor ha dicho que era lo que le faltaba. Elemento faltante. Autor. Pues entonces pone el título. Laura. ¿El título era clases divertidas? Sin comillas. Y le pone clases. Y entonces se pone en función de ese nombre de clases divertidas. ¿Vale? De todas formas, les repito lo de siempre, vais a encontrar muchísimos más vídeos relacionados con vuestro tema, muchísimos más en el canal nuestro de YouTube, que se puede ir a través del blog y eso. Ahora, Jesús, pero si es un vídeo de YouTube, ¿cómo ponemos la cita según la persona que ha subido el vídeo? Sí, según la persona que ha subido el vídeo, sí, eso es. Según la persona que en principio es el autor de ese canal. Inmaculada. ¿Se pueden poner las citas con numeritos entre paréntesis? Inma. No. Esos no son normas APA. Esos son normas, otras normas, o Vancouver o similares a Vancouver. Y estamos con las normas APA. No se pueden poner con normas Vancouver. Hay cientos de miles de normas. Pues. Y vamos a utilizar las normas APA 7. Gonzalo, cuando estamos en el apartado de justificación, seguridad y diferencias de mecanismo, debemos devolver a citar los juegos. Sí, tenéis que poner la cita similar. Más o menos tendríais que copiarlo y pegarlo y poniéndolo con otras palabras el mecanismo que habéis utilizado. Sí. Vale, más preguntas. Bien. Vamos a ver. Marta, ¿es necesario que la letra del póster sea 40 y los iconos de 9? No, pero es un consejo para aquellos que me dicen que no tienen un punto de referencia de cuál sería el tamaño. Yo lo que os aconsejo es que sea una letra clara, como puede ser Arial o letra Roboto,
no me pongáis letra que sea como escrita por vosotros, como escritura manual, que utilicéis contrastes de colores. Y para que tengáis una idea del tamaño, pues yo os propongo que utilicéis una letra 36-40, pues mejor 40 que 36, si ya estamos hablando que el tamaño se vea bien. Y luego, en cuanto a los iconos, pues para que todos estén de unas proporciones más o menos, pues dices, pues 9 parece que está bien. Pues dices, ¿podría ser un poco más pequeña? Pues a lo mejor también. Si cogemos el juego del blog, la cita puedes repetir como era, vamos a ver, Jesús, si yo voy a lo que estaba poniendo aquí. No, este no era, perdón, era este. Si yo voy al blog, que el blog sería ir aquí, lo único sería exactamente igual, no hace falta que lo citéis del blog, porque el blog es una fuente secundaria. La fuente primaria es, mira, vamos a poner aquí un juego de base, tiburón. ¿Tiburón no sale? Hace tiburón. Tiburón. Tiburón y socorrista. Bien, pues vamos a tiburón y socorrista. Entonces, si nosotros estamos en tiburón, a este juego, esto sería una fuente secundaria, porque realmente aquí lo que, único que hace es replicarme la fuente inicial. Si yo le doy al play, voy aquí y lo único que tendría que hacer es ir a YouTube y verlo en YouTube. Y entonces al darle a compartir me aparecería aquí la referencia. ¿De acuerdo? ¿Lo has entendido, Jesús? Manoli. No, pero la cita, exactamente. Ah, la cita, pues entonces sí. Mira, Jesús, te lo pongo, mira. La cita, pues si yo he cogido que el ¿cómo se llama? Perdón, te voy a enseñar. Que el ese para compartir es este, ¿vale? Pues yo copio esto sería la referencia. Si para poner la cita, habría cogido ese, le habría dado al tiempo y me habría salido aquí. Mira, vamos a ver para que lo veas. Editar vínculo, pero si quieres te lo hago de nuevo. Sería el mismo enlace y además aquí pone T igual a 640. ¿Vale? Mira, te lo voy a hacer de nuevo, Jesús, para que lo veas. Lo único es que el navegador, cuando estoy dado de alta en el navegador con GoGR no me sale bien, pero ahora mismo lo va a ver. Si me pongo en este, vamos a ver, te lo voy a enseñar. Bien. ¿Vale? Me sale este enlace. Si yo quiero que me salga al punto determinado de 10:40, le doy a empezar aquí. Copio eso. ¿Vale? Lo copio. Ya que lo tengo copiado, voy al documento y aquí ya te lo paso al PowerPoint para que lo veas. Y si yo tuviese que poner, voy a poner ese 10:40, ¿no? Bueno, voy a ponerlo aquí para que lo vea en uno nuevo, 10:40. 40. Yo lo que haría sería esto. Le daría al botón alternativo o le daría aquí a... O le pondría por aquí, que creo que por algún lado me pone enlace. Insertar vínculo, ¿vale? Y entonces pego ahí. Y al pegarlo, eso ya lo tengo vinculado. Es de una forma similar
en Google Docs. Entonces yo le doy y ya me iría directamente a ese punto. ¿Vale? Vale, sí, es sí. Lo que era es lo de poner ante lo de Fernández Rebelle. Eso se pone. Vale, tú dices cita. Esa es la referencia, mira. Entonces nosotros tenemos aquí, esto es una cita. Esto es una cita en la cual puede ponerla de dos formas. Claro, porque no si es de tu blog, vale. Sí. Ponemos Fernández Rebeller y ya el número del minuto donde está. Claro. No hace falta. Vamos, aquí puedes poner el minuto o podrías poner el nombre. Hay otros que le gusta poner el nombre. No hay problema. Y enlazar, poner el enlace al nombre. ¿Vale? Eso no hay problema. Aquí estaríamos poniendo en el párrafo, no está integrado en el el nombre del autor. Y por eso lo ponemos entre paréntesis. Cuando lo integramos, sí se pone entre paréntesis nada más que el año. No se pone el nombre. No tiene que ir de otro color. El que esté de otro color es solamente para resaltarlo. ¿Vale? Y ahora, luego en la referencia, ¿cómo se pone? La referencia se pone aquí con el primer apellido del autor. O en los casos en los que falta algo, vaya a la referencia y veis según lo que falta, qué es lo que hay que poner. Y debajo quiero que pongáis esto un poquillo más metido para adentro con una tabulación, el párrafo que habéis escrito en relación a esa referencia. ¿Vale? ¿Te ha quedado claro, Jesús? Sí, vale, gracias. Vale. Más preguntas. Que no sé si tenía algo por ahí. Manoli, espera un momento. Conejo, si puedes. Bien. Manoli, y si ya tenemos el póster hecho entero, ahora lo tengo. Vamos a ver, Manoli. Yo lo que digo es que lo ponga de una forma visible. Y te estoy diciendo cuál sería una forma. Eso ya es. No hay que hacer nada raro del otro mundo. Marta, exacto, no es obligatorio decirlo así. Vale, no es que sea obligatorio. Eso ahora voy a tener un Xerox. No sé. Y la cuestión, eso sí que lo hemos dicho desde el principio, que las letras tienen que ser. Buena hora digo estas cosas, Manoli, no. Eso yo lo llevamos diciendo desde hace mucho tiempo. Esto, la grabación ya está hecha hace 2 semanas. Más cosas. Gonzalo, ¿cómo se hace para buscar un material? En concreto, como la Indiaca, dentro del blog de vídeos. Pues dentro del blog de vídeos, para buscar la Indiaca, lo único que tengo que hacer es meterme aquí y poner una palabra. Entonces, en buscar, pongo una palabra y dice Indiaca. Es que Indiaca. ¿Verdad? Y entonces te saldrían todos los otros. Dices que te los muestre todo y te muestra todo. Que voy a hacerlo de otra forma. No quiero que sea con esa búsqueda, sino que dices, puedo ir visualizando un poco qué puede ser, ¿no? Pero entonces dices, pues a lo mejor viendo así por encima ves, pues por el tipo de aplicación, dice, hombre, aquí están con aros, por el tipo de agrupación o por el tipo de juego, pues lo estás mirando así por encima y dice, oye, parece que hay aquí un juego en el que algo curioso que unos años pasa, otros no. Este año nadie ha propuesto, por lo menos que yo recuerdo ahora mismo, este juego, que es las botellas, que otro año es un juego que me lo repiten 8 veces. Entonces aquí, pues este juego de las botellas, que es una especie de relevo en los que tienen que ir saltando, pues lo han estado repitiendo muchas veces. Este año ninguno, ¿vale? Pues nada, solamente era para que lo viese. Pues dice, anda, pues por esta organización me parece bien o lo que sea. Pero poniendo palabras clave aquí a la derecha, funciona. Si a ti no te sale la barra tiene que salir en todos lados. Esto no es cuestión del buscador, puede ser. No, es que tiene que. Esto está configurado así, en todo sale buscador. En el caso de que no te saliese buscador, creo que le das a control F y te saldría otro buscador que también creo que lo tendría en cuenta. Vamos a ver, Indiaca. Indiaca. No, parece que no. No, en esto no funciona eso así. No, eso no. Vaya, tiene que salir porque es como está configurada la página. Más cosas. Andrés. Sí, dime. Sí, dime. Primero el chico. ¿Quién ha hablado? ¿Un chico ha hablado?
Sí, he hablado yo, pero me da igual, me puedo parar. No, dime, dime, di la pregunta. Mira, te dime, mandé David. Sí, te mandé un correo el otro día comentándote que yo soy de cuarto, estoy en cuarto y estoy con el tema de la entrega del TFG y la memoria de las partículas. Ah, vale. ¿No te lo contesté? Ya, pero ¿cómo? Es que te voy a decir una cosa. Si no te lo contesté porque dejé, bueno, es que no tiene, tu pregunta en principio es que no tiene sentido porque yo no puedo poner las actas hasta que no se las ponga a todo el mundo. Y entonces yo las tengo que poner como para el, las tengo que poner creo que a partir del 29 de mayo podría ponerse el acta y hasta el, no sé si es 14, 7 de julio, una cosa, no sé ahora mismo la fecha. Pero yo no puedo ponerte a ti la nota antes que a los demás. ¿Entiendes? No. Claro, claro. Pero a mí como me dijeron que te lo podía proponer y podíamos llegar a algún acuerdo, pero... Pues quien te lo dijera no habría entendido tu pregunta. Porque no, esto es una cuestión administrativa. Esto es una cuestión administrativa que no depende de mí. O sea, que yo... A ver, que yo ahora que evalúe y todo eso, vamos a suponer que tú dices, yo quiero que te evalúe y te evalúo mañana, vamos a suponer, ¿no? Yo te evalúo, sí. Pero tu nota no sale, ¿me entiendes? Ya, sí, y, sí. Y en esto lo único que vale es que la nota esté en una fecha. Vale. ¿Entiendes sí, lo que pero, te digo? Tú para poder... Claro, pero la nota podría estar antes, por ejemplo, de mitad de junio, si se puede entre el 29 de mayo y mediados de julio se podría poner en mitad de junio. Claro, eso sí podría ponerla, pero tendría que ponerla al mismo tiempo que todo el mundo. ¿Me entiendes o no? Sí. Vamos a ver, si yo pongo tu nota, no va a ningún lado hasta que no está validada el acta. ¿Cuándo se valida? Cuando están entregadas todas las notas. Ahora mismo no sé la fecha que tenemos. Entonces, es una cuestión administrativa que no tiene que ver nada conmigo. Entonces, si tú, para poder matricularte o algo de esto del TFG, tienes que tenerlo, el no sé, por decirte, el 5 de mayo, es que no, el 15 de mayo, es que no lo sé la fecha ni sé eso. Yo no puedo adelantar tu nota u otra cosa. Es que yo, cuando he acabado de poner todas las notas, se manda el acta y se valida. Y en ese momento, a partir de ese momento, es cuando aparece tu expediente. ¿De acuerdo? Y a partir de ese momento es cuando se te computan los créditos que tienes aprobados o suspensos para lo que sea. Madre, o sea que la información o la pregunta tú no te dejaste muy claro, pero la información es que no tiene que ver nada, es una cuestión administrativa que no tiene que ver nada conmigo. No, sí lo entendí, sí. Sí, es que, quien te lo haya dicho es que, o sea que te ha, supongo que no he entendido la pregunta o que a lo mejor pues no lo sé, porque no, la respuesta no es, yo no puedo adelantar nada. O sea, aunque vale, yo diga vale. Eso, no aparece en el acta ni en nada. Vale, pues seguiré preguntando a ver qué se puede hacer. Vale. Jesús Muñoz Rueda, ¿pero esto de qué tema es? No sé de qué estás hablando, Jesús. ¿Puedes repetir la pregunta? Más preguntas. Jesús es que ha preguntado una cosa, Jesús Muñoz Roda, pero no sé a qué se refiere. Gonzalo, lo del descanso activo, ¿dónde se pondría? ¿Qué tiene que ver el descanso activo con tu juego? Gonzalo, ¿qué tiene que ver el en un transporte? ¿Cómo en un transporte? No lo entiendo lo que estás diciendo, Gonzalo. Gonzalo, no te entiendo. ¿Se puede abrir el micro? Casi mejor. Entendí el otro día que incluyésemos algo de eso de descanso activo en el juego, pero que si no es necesario pasar. No es eso, sí, es que la cuestión es que es al revés, que nosotros
lo que tenemos que intentar es cómo hacer descansos activos. Pues cómo hacer descansos activos es incluir nuestros juegos, póster, etcétera, etcétera, en los colegios, en los patios, hacer una... Pero no es que dentro del juego descansos activos, ¿me entiendes? Eso no. ¿Sabes lo que digo, no? Vale, vale. Venga, pues más preguntas. Igualmente, para buscarlo, para buscar el nombre de muchos, si tú te pones y dices, bueno, voy a ir viendo los nombres, puedes ir viendo los nombres así rápidamente de todos los juegos. Se tardaría un rato porque hay 3.000, pero vaya, que ver los nombres sí puedes verlos así poco a poco. Y luego hay algunos que dicen, anda, pues mira, juegos con paracaídas. O, yo qué sé, pues diferentes tipos de juegos. Ve a lo mejor aquí, puedes ver el tipo de material o el tipo de organización y puede ser muy interesante. Aquí, por ejemplo, tiene que haber algunos juegos muy divertidos. Que lo hay. Bueno, más preguntas. A ver qué debajo había más. Ah, sí. En el apartado, José Miguel. En el apartado de justificación, similitud y diferencias de los mecanismos y dinámicas, ¿sería copiar y pegar la cita que hemos utilizado antes y comentarlo? ¿No? Sí, sería eso, pero en función de si es de similitud, si es para la justificación o si es que hay diferencia. Sí, sí, sería eso, José Miguel. Y luego eso mismo es lo que tenéis que incluir, eso mismo es lo que tenéis que incluir también en documento número 3, tenéis que incluirla en documento número, en el documento número 3, copiando y pegando esta estructura y debajo de cada uno los diferentes mecanismos. Y para cada uno de los mecanismos, no para cada uno de los grupos de mecanismos, para cada mecanismo tenéis que poner el, para cada mecanismo tenéis que poner el tipo de mecanismo que es. Entonces iríais a mecanismos y pondríais el tipo de, le dais y os aparecería un formulario y tendríais que rellenarlo. Y eso lo tenéis que ir rellenando ahora al mismo tiempo que estáis rellenando los, al mismo tiempo que estáis haciendo vuestro juego motorizado. Eso para José Miguel. Y luego Jesús Muñoz. ¿El juego lo corrige en pantalla completa? Me refiero, las letras en pantalla completa se ven bien, pero en 16% igual no tanto. Vamos a ver. Yo lo que quiero, yo lo visualizo en pantalla completa, pero yo lo que quiero que tenga una clara visualización, claro que sí. Entonces, daros cuenta que esto es para que luego se pueda ver, no solamente en grande de cerca, sino en grande de lejos. Entonces, lo que busco es una estructura para que vosotros luego esto en un futuro podáis utilizarlo. Esto es una herramienta que vosotros vais a poder utilizar en el futuro para... Incluso lo podéis imprimir, lo imprimí y lo ponéis como póster físico si os ha gustado este juego, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Pero sí, yo cuando lo miro por encima primero en pequeño y luego voy viendo los detalles a pantalla grande, porque si no, no podría leerlo. Gonzalo, es que se oyen tantas cosas a veces que ya no saben lo que para el juego, jaja. Lo que es para el juego, ¿vale? Es que algunas veces algunos dicen algunas cosas que no tienen nada que ver. Vale, el póster, perdón, sí, sí, suponía que era lo del póster, Jesús. Luego, Raúl Fernández. Ah, Dios, más formulario. Vale, sí, sí, hacerlo bien. Más preguntas. André, una pregunta. Sí. Lo del póster que has dicho que tenemos que cambiar el tamaño de los símbolos y la letra, en el póster de 30x30 lo podemos dejar como está, porque ahí sí, sí se ve bien. No hace falta ponerlo, no hace falta cambiarlo. Vale, solo yo lo cambiamos en el de... Yo solamente para que intentaseis hacer una estructura. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo os dejo que hagáis la estructura totalmente en el póster, Lola, que por eso puse el ejemplo de tu póster pues estaba más o menos bien y por eso... se puede mejorar y dice, estas cosas son unas cuestiones que le mejoran, pero al poner los símbolos muy, muy, muy más grandes, tiene
a lo mejor tienes que reubicar un poco el espacio y sobre todo disminuir quizá un poco el texto. Entonces es para que un poco lo veáis ese tema. Además, sobre todo es para que en ningún momento el por qué hice el 30x30 y para qué es para que os guiéis en la estructura. Yo realmente me daría igual, pero es que es para que os guiéis en la estructura y que no pongáis un símbolo que ocupe cuatro diapositivas de 30x30, que eso no es, porque algunos lo han hecho y eso no es, o un simbolito de estos que ocupara un cuadro entero de 30x30, eso no es, pero algunos lo hacen, para hacer lo que quiero, uno que tenga unas proporciones, ¿de acuerdo? Entonces eso era para que os diese una idea de tamaño dentro del póster. Los formularios, pues los tienes que hacer al mismo tiempo que el juego motor 1 y acabarían con el juego motor 1. Andrés. Espera un segundo que se me ha olvidado. Los formularios del juego motor mejorado, ¿cuándo estarán? Los pondré para que los tengáis este miércoles y en la clase práctica os diré, estos son los formularios para el juego motor, perdón, juego motor tradicional, no, son los juegos motor tradicional cuando esté acabado. Los que os daré son unos que tenéis que rellenar del los malabares, unos, ya no recuerdo si los puse, creo que no, creo que eso de uno, eso, ahora mismo ya no me acuerdo, es que como me cambiasteis la fecha, si los de malabares están todos, que supongo que estarán todos, no hay problema, os pondré cuando acabe, es cuando lo estoy intentando poner cuando acaben, pero es que ahora mismo ya estoy liado yo con eso, no me acuerdo si realmente puse los de malabares, dime, una chica estaba hablando por ahí. Nada, Andrea, era lo de los formularios del juego motor tradicional. Vale. Formulario, enlace. Sí. Creo que los de malabares sí los tenéis todos. Entonces ahora sería el del juego motor. Ah, no. No los tenéis todos, perdón. Os falta algo, sí. Estaba liado. Seguro que os falta. Tenéis que hacer. Recordar esto que sí quiero que hagáis de cada una de las partes, o sea, del juego motor tradicional, del juego motor 1, del malabares, juego motor tradicional, juego motor 1 y seguimiento de la asignatura, vais a hacer un formulario de autoevaluación. Entonces eso cuando hayáis acabado cada una de las tareas os lo iré pasando. Entonces el próximo miércoles sí os pasaré el de autoevaluación del juego motor tradicional, de malabares, pero que no es necesario que lo hagáis ni es para pasar lista el próximo miércoles, ¿vale? Es solamente para que lo hagáis, os diré, pues lo hacéis en unos días y ya está. Eso era lo que tenía que decirte, Francisco. José, más preguntas. Andrés. Sí. Yo tengo una duda de la cita. Vamos a ver, Rafa, ¿cuál es? Es que he visto que tú que en todos los ejemplos has puesto en el minuto, por ejemplo, 10:40, ocurre el mecanismo tal. Sí. Y has puesto el enlace al vídeo en el minuto, ¿no? En lo del día 40. Si yo, por ejemplo, en mis citas no pongo expresamente en el minuto 10:40, pero pongo, por ejemplo, en el presente vídeo se puede ver tal mecanismo. Ah, no. En el presente vídeo nada, porque dice en el presente vídeo, pero luego el enlace sí va al sitio. Sí, claro, vale. El enlace sí va al minuto, pero no he puesto el cita. No hay ningún problema. Sí, sí. No, vale. No hay ningún problema en que lo pongas de esa forma. De hecho, hay algunos, como por ejemplo Gonzalo aquí, que me dice en uno de sus trabajos, dice, en el juego tal, y en vez de ponerme el enlace en el minuto, como lo tengo aquí puesto, lo pone en el nombre del vídeo, ¿sabes? En el nombre del juego, como si lo pusiera aquí. Quito el minuto y pongo en el juego, ¿sabes lo que digo? En vez de poner el minuto, pongo en el juego la gallinita ciega. Sí, eso es lo que yo me refiero, que yo lo tengo así, que yo no tengo ningún problema. Si pone eso, con que el enlace vaya al sitio, la cuestión es que no me lo vaya a poner al principio, sino donde de verdad esté ocurriendo ese mecanismo, ¿de acuerdo? Sí, eso. Vale, perfecto. No hay ningún problema con eso, Rafa. Vamos, vale, más cosas. Más cosas. Jesús, ¿a qué se deben los errores en las referencias comentadas? ¿A la referencia o al comentario? No te entiendo, Jesús. ¿Dentro de tu juego?
Sí, en tu juego. O sea que tú lo que quieres es que es una pregunta específica de tu juego, ¿no? Vale. Y es en el documento de texto, es en el documento de texto, ¿no? Claro, si era eso, sí, exacto, en el documento de texto. Un momento, roda. Eso, niño, roda. Y me estaba hablando del documento 1 del juego motor tradicional, ¿no? Sí, sí, juego motor 1, juego motor tradicional. Mira, tiene que estar por orden alfabético. U, B, ya está mal. F, C, ¿vale? Sobre todo, otra de las... Está bien que hayas puesto esto debajo, pero es que no está ordenado alfabéticamente. Eso es uno de los errores que tiene. Incluso hay diferentes tipos de normas. Y eso, porque las normas APA lo organizan de esta forma. Esto me gustaría que también lo metiese para adentro dándole así, lo señala y le da al tabulador. Cada una de las partes comentadas. Y sobre todo, yo lo que quiero es que referenciéis dinámicas, no mecanismos. Entonces yo quiero que vayáis sobre todo a vídeos. Porque esto la mayoría de vosotros lo que hacéis... Bueno, pues que vayáis a un vídeo en concreto diciendo y comentando cuál es ese tema. Eso es lo mejor. ¿De acuerdo? Vale, Jesús, ¿te ha quedado claro? Vale. Vamos a ver. Más preguntas. Cuando me decís que no teníais ni idea de eso, significa... que cuando yo digo que, por favor, os leáis la norma APA, que os la he puesto, aquí lo dice clarísimamente todo, por favor, mirarlo antes de preguntarme cosas de estas de la norma APA y cómo lo pongo, cómo lo dejo de poner, está todo clarísimo. En muy poco espacio está todo muy claro. Mirarlo. Hay que mirarlo. Claro, mejor es mejor que salga. Bueno, en los comentarios en principio yo creo que no estaban mal, pero sobre todo sería eso. Pero la idea es que sobre todo cites y hagas la referencia en función a vídeo, no a artículos. Desde luego que el mayor porcentaje sea vídeo, no artículos. Porque quiero que vayáis a las dinámicas, no solo a los mecanismos. Y Gonzalo me pregunta, ¿entonces se tabulan los comentarios? Sí, se tabulan solo los comentarios. Más preguntas. Bueno, pues si no hay más preguntas, lo vamos dejando y ya vamos a pasar que en un momento tengo la clase teórica con el grupo C y ya está. Y nos vemos el próximo miércoles. ¿De acuerdo? Hasta luego, ya voy a cortar.